¿Qué pasa, gente? Aquí está WSN y estamos en un nuevo video. Bueno, como veis en el título, estamos en Dislite y estamos en el análisis de Udai, de Sobdead. Básicamente, gente, este es un personaje épico que están regalando, ¿vale? Tipo brillo, ya lo dije al principio de este evento, que lo farmearais. Yo lo tengo ya R5, me falta un dupe para estar al máximo. Y bueno, básicamente, a ver, lo voy a decir por decir, para quien no lo sepa, pero bueno, yo creo que todo el mundo ya lo sabe, ¿no? Está bastante claro. Os vais aquí a misiones. Y básicamente pues os hacéis todo lo que podáis, yo estoy poquito a poco, como os digo me falta un dupe solamente y ya lo tendría full, así que este análisis va a ser con el personaje full dupes. Y bueno, vais aquí, lo farmeáis y ya está, vale, lo tendréis R6. Merece mucho la pena, gente. La verdad que merece mucho la pena, es un soporte muy muy bueno, que además es neutro, lo podéis llevar en cualquier tipo de misión porque no le pega super efectivo ningún atributo. Así que está muy bien porque bueno, no resiste super efectivo a nadie pero tampoco recibe daño super efectivo. Así que es worth it, lo podéis llevar como digo en cualquier parte. Dicho esto, vamos a empezar con el personaje. A ver, la verdad que está muy bien, es un support que está muy bien. Yo al principio cuando salió dije, bueno, no lo veo tan bueno, pero no, sí que es fuerte, ¿eh? A ver, vamos a empezar, bueno, como siempre, lo que siempre digo, ¿vale? Ser un personaje épico, darle a Billy Mons es mucho más fácil, así que siempre está maxeado, lo vamos a analizar full. Aquí ya está con todo nivel 5, con a Billy Mons épicos, todo al máximo, ¿vale? Aparte que, bueno, para las misiones que tenéis que hacer, os piden no solamente que la uséis en algunas misiones, sino que además la subáis a nivel 60, así que bueno, básicamente todo el mundo la tendrá subida. Aparte de lo que también te piden que le des a Belimón. Bueno, como habilidad de capitán, que no la voy a mencionar mucho, pero sí que la tengo que mencionar básicamente, da 30% de DPS, es el mirador ritualístico, sónico y demás, ¿no? Bueno, la menciono porque es un 30%, no es un 24% como con otros personajes, así que al fin y al cabo, si no tenéis un personaje que dé vida y necesitáis vida, la podéis poner de líder, ¿vale? Por eso quería mencionarla, porque me he dado cuenta al empezar el análisis y quería decirlo. Vale, vamos con la ulti. La última habilidad, básicamente, ataca a todos los enemigos en área, ¿vale? Está bien, 90% de daño de ataque, que bueno, es poquito, pero es un soporte, no importa. Y aquí viene lo que importa. Disipa 2 despotenciaciones, es decir, quita 2 debuffos. Y además, les otorga aumento de ataque a todos los aliados por 2 turnos. O sea, básicamente es un aumento de ataque en área, que bueno, es un poco meh, porque solamente el ataque, y metes un poco de daño. Pero que además pues quita debuffos, cosa que está muy bien porque a lo mejor necesitas algún personaje que despotencie. Y aunque no quite todos, con 2 yo creo que está bastante bien. ¿Le podrían haber puesto que quitase todos? Pues sí, le podrían haber puesto que quitase todos. Pero a lo mejor estaría un poco rota, porque lo bueno de este personaje para mí es la segunda habilidad. Que básicamente, ahora analizaremos el R6, que no se me olvida. Con la segunda habilidad básicamente lo que hace es otorgar absorción y un escudo a un aliado durante 3 turnos. O sea, es mucho tiempo. 3 turnos con full Abilimons, como está este personaje, básicamente te garantiza que vuelvas a tener la segunda habilidad. O sea, que siempre vas a tener un personaje que tenga un escudo y absorción. Está muy, muy bien. El escudo es muy potente, ¿vale? Como veis aquí, aparte que, bueno, está mejorado con, como veis, fuerza al final del escudo más 10%, es un escudo muy, muy vasto. Y la absorción, aparte, pues hace que se vaya curando vida cuando pega. O sea, el personaje al que tú le pongas esto no va a ser inmortal, va a poder seguir muriendo, pero el escudo le va a ayudar mucho a seguir con vida y aparte va a quitar, él va a tener como robo de vida, ¿no? Con esa absorción, así que va a aguantar mucho más. Es una muy buena habilidad. Y luego con la primera, que está muy interesante porque es una especie de primera habilidad como la que tiene... como la que tiene Gaia, ¿vale? Como la que tiene Siena, pero es incluso un poco mejor. Básicamente, atacas a un enemigo, ¿ok? Y le puedes infligir reducción de velocidad, que bueno, no está mal, ¿vale? Es un pequeño debuffo que te puede salvar la vida en alguna que otra ocasión, pero bueno, ahí está. Y además le otorga más 20%, que no está nada mal, de PA a un aliado al azar. O sea, básicamente cada vez que tú pegas un básico, vas a estar dando PA a cualquier aliado de tu equipo. Es un poco raro porque es al azar, pero bueno, por lo menos estás ayudando al equipo, ¿vale? Estás soporteando al equipo. Aparte de que además reduces velocidad. Y vamos con los dupes, para el cual tengo que decir el R6, que no lo he dicho, ¿vale? Por eso he hecho tanto hincapié en mencionarlo. Vamos para allá. Bueno, el R1, vale. El R1, básicamente, el escudo tiene más 10%, que ya lo hemos visto antes.
Con el R2, básicamente si una habilidad no se puede utilizar, aumenta la velocidad en 20 puntos, ok, cosa que está también muy muy bien. Está de hecho muy bien, porque además es si una habilidad, o sea, es decir, cuando pase el primer turno de este personaje va a tener más 20 puntos de velocidad, porque la ulti no la vas a volver a poder tirar, ¿entiendes? Entonces al final tú, cuando tú entras, tienes, vamos a inventárnoslo, 80 de velocidad, tiras la ulti y automáticamente luego vas a tener 100 de velocidad para poner el escudo, porque la ulti está en reuse, por lo tanto se activa esta pasiva, cosa que está, como digo, muy muy bien. La cuarta skill es que la fuerza del escudo es de más un 30%, cosa que creo que ya se ha visto antes en las habilidades, pero bueno, pues en caso pues lo menciono aquí. Está muy bien, está muy muy bien, es un 30% más de escudo. Y vamos con la ulti. Bueno, la ulti básicamente es que la protección de Sirio reinicia todas las reiteraciones de habilidades del objetivo. Y bueno, básicamente no tendrá efecto en la misma Odai. Y que, bueno, la reutilización no se verá afectada por ninguna habilidad. Bueno, básicamente lo que hace esta habilidad, para resumirlo, para que es mucho texto, lo que hace es que cuando tú pones la protección de Sirio, que es la 2, a un aliado, ese aliado automáticamente vuelve a tener su ulti, vuelve a tener su segunda habilidad y vuelve a tener su primera habilidad. Cosa que está muy, 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 muy bien. Puedes hacer combos muy, muy locos. Y con lo de que con la segunda habilidad quites reuses de otras habilidades, pues lo hace mucho mejor, ¿no? Al fin y al cabo, pues estás... Es que estás... O sea, es un personaje que no cura, porque no cura, no una locura, pero está soporteando todo el rato. O sea, está, joder, que si otorgando PA aleatorio, que si aumentando ataque, que si reduciendo velocidad con la 1, que si reduciendo reuses de habilidades, que si poniendo escudo, que si absorción... Está muy bien el personaje. Está muy bien el personaje, que si además quita debufos. Es un personaje de utilidad muy grande, que en muchos equipos puede funcionar. Y cuando en un equipo no tengáis claro qué poner, pues este personaje nivel 60, R6, máximo dupes, full ability mons como lo tengo yo, y así pues va a hacer pues muchas cosas, ¿no? Va a ser muy útil. Yo le veo un personaje muy muy útil. A lo mejor no es la puta maravilla del mundo, a lo mejor Parmi, por ejemplo, era mucho más determinante, ¿vale? Cuando salió, porque era un personaje muy muy roto. Pero este personaje, en cuanto a utilidad se refiere, lo veo muy, muy, muy útil, ¿eh? Aparte de, como digo, de ser tipo brillo, pues no... Nadie le pega súper efectivo, ¿no? Vamos a ver cómo lo equipa la gente. Yo lo llevo a velocidad y... ¿Velocidad y égida? Bueno, yo lo llevo a velocidad y vida, pero porque... Pero porque va con las arcanas de Abby, ¿vale? O sea, yo lo llevaba con estas arcanas, ¿vale? Con las de Abby. Con estas de aquí. Estas reliquias, perdón. Las de Abby, ¿vale? Porque así, pues bueno, no estaba cambiando de runas, etcétera, etcétera. Pero lo llevaba así. ¿Se puede llevar con la égida, con el escudo? Pues sí. De hecho, como ella misma pone escudo, más la égida es doblemente escudo, ¿no? Así que sí, sí se puede llevar y de hecho está muy bien. Vamos a ver la gente cómo la utiliza, cómo la lleva, así un poco por encima. R5 la tiene la gente, igual que yo. Bueno, como veis, velocidad... Aquí precisión y defensa, pero bueno, como veis, más 195 de velocidad, cosa que está muy bien. Mucha vida, ¿vale? Mucha defensa. Bueno, está muy bien este personaje. Como veis, lo lleva en Cronos y lo lleva en el 16 de Cronos, ¿eh? Y funciona. Aquí este lo lleva en Sónico, en Azotavientos. Esto no cuenta porque está a nivel 40, vamos a resetearlo. Aquí este lo lleva al 50, tampoco lo cuento, vamos a refrescar este. Mira, aquí hay otro que lo lleva al 60. Y en el ritualístico, en el Cronos también, con este equipo, y la lleva también como soporte. O sea, el personaje funciona. El personaje funciona. Como veis, pues lo que digo, lo están llevando en Cronos. Incluso a lo mejor, diría yo, a lo mejor me estoy columpiando, pero se puede llegar a llevar en APEP. No creo, porque el APEP quitaría el escudo y quitaría la absorción. Pero como quita dos debufos, pues a lo mejor se puede llevar en APEP. Pero sí, creo que en APEP hay cosas mejores que ella. Pero para por lo menos llevarlo en Cronos, sí que está muy bien. Incluso en algún milagro sónico está también muy bien. En PvP ya se verá. Puede que también tenga su funcionalidad en PvP. Pero es que ya es muy complejo, ¿no? Porque hay un montón de personajes que valen para todo tipo de situaciones. Y tampoco es que ahora este personaje te vaya a hacer la comida, la cena y limpiar la casa, ¿no? O sea, quiero decir, es bueno, es muy bueno. Yo lo recomiendo, pero tampoco te va a resolver la vida. Eso sí. Hay que tenerlo R6, hay que tenerlo maxeado, pero como veis no es malo y llegará un momento en el que diréis, wow, menos mal que me la subí, porque en esta misión me está ayudando muchísimo, así que subírosla.
Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, farmear el personaje y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Adiós.